A partir de ese momento yo contrato, digamos, al personal, que son mis cabezas de equipo, ¿no? Que van a iniciar la primera semana también con una investigación de su parte, ¿no? Contrato al decorador o ambientador, que es la persona que va a meter todos los muebles, pero que también no solo mete los muebles, sino que tal vez mete texturas en las paredes, tal vez mete acabados, señalizaciones, tal vez algunos pisos, ¿no? Dependiendo del tipo de material. Este decorador empieza también con una investigación propia de muebles, de objetos de la época, de por ejemplo, aquí en este caso, esta película, que teníamos como que diferenciar los espacios del ejército carrancista con el ejército gringo, decíamos, bueno, el ejército gringo, ¿a qué vino a México, no? Bueno, vino a probar los equipos con los que iba a pelear en la Primera Guerra, ¿no? Los aviones, los cañones, el tipo de monturas, ¿no? Incluso, bueno, en México se probaron las primeras armas automáticas. Entonces, bueno, se hace como toda una investigación en este sentido y decimos, ¿qué distingue, ¿no?, a este ejército gringo? Bueno, lo que lo distingue, lo que lo hace tener una alta tecnología, es lo plegable, lo poco pesado de sus objetos, de sus elementos, lo rápido. Ajá. Entonces, a partir de eso construimos, bueno, y a partir de esa investigación, en ese momento se integra también el vestuarista, ¿no? También ya con una previsualización de la parte mía y del investigador, a hacer su propia investigación ya sobre personaje, se integra la persona que hace la caracterización y los efectos especiales de maquillaje, también con una previsualización de cuáles son los heridos, de dónde están heridos, cómo se vendan, ajá, cuáles son las camillas, cuáles son los medicamentos, qué utilizan los doctores. Teníamos un médico gringo, un médico mexicano, cuáles son los equipos, cuáles son las éticas, a qué se dedica cada uno, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación de esto? Tenemos también, ya entra en ese momento la persona de efectos especiales, también un poco para definir cómo se van a filmar esos efectos especiales y qué del departamento de arte necesita la persona de efectos especiales. Asimismo, vehículos, la persona que se va a encargar de los vehículos y la persona que se encarga de los animales, ¿no? O sea, los ejércitos de caballos, perros, burros, vacas, etcétera, todo lo que se vaya a tener, ¿no? Cada uno empieza primero con una investigación propia a partir de esta que yo ya hice en Fototeca, que es una investigación un poco más larga, y a partir de ese momento empezamos a definir.